Esta fotografía corresponde al momento en que se le rinde homenaje póstumo de cuerpo presente en la sede de la Unión General de Autores y Artistas del Salvador, UGASAL, a la cual ella perteneció y perteneció su servidor también. Morena falleció trágicamente el 20 de abril de 1972, apareciendo su cuerpo en los acantilados de la Puerta del Diablo de los Planes de Renderos. Su muerte hoy sigue siendo un misterio. ¿Por qué vistió de blanco? ¿Alguien lo sabe? Vistió de blanco porque a la edad de 6 años sufrió de parálisis infantil. Ningún médico la curó, la desahuciaron. Ella iba a quedar inválida para toda la vida. Pero fue una mujer católica cristiana que creyó mucho en la Virgen de Guadalupe. Se aferró a la Virgen de Guadalupe con la mamá, las dos juntas le ofrecieron a la Virgen de Guadalupe que si le volvía a su normalidad las piernas, ella vestiría de blanco hasta cumplir 50 años de edad. Esa fue la promesa que le hizo Morena a la Virgen de Guadalupe. Y fíjense bien, una de tantas llegó a la iglesia a escuchar la misa con sus muletas. Se sentó en su sillita que le llevaban y empezó a orar. Empezó a pedirle a la Virgen que le diera esa fuerza a sus piernas para poder seguir lo que Dios le había mandado. Fue la sorpresa de toda la gente que estaba allí. Se levantó después de la misa y salió caminando de la iglesia hacia afuera. Se realizó el milagro que le habían pedido a la Virgen de Guadalupe. Le curó sus piernas, la volvió a su normalidad, porque también la Virgen sabía que Morena tenía un algo que dar al país, algo que dar al pueblo, se lo concedió, y así fue como Morena vistió de blanco hasta cumplir los 50 años. El día que la asesinaron tenía 50 años, estaba cumpliendo 50 años de edad, en 1910. El 20 de abril de 1972. El guanaco, representativo de las culturas ancestrales del continente nuestro, símbolo de la resistencia y la libertad, indómito y dócil, sobrevive a la conquista y a la colonia, valiente hasta el final, junto con el jaguar y el torogoz, rescatará nuestra identidad para bien de la humanidad. Morena y Lito juntos, como buenos visionarios, nos regalan el son guanaco. Thank you.
Bien. El argumento del Día de la Cruz. El respeto a la naturaleza, implícito en nuestra cultura ancestral, permite celebrar con alegría la llegada de la primavera. Junto con la lluvia, el reverdecer anuncia la vida, y en esa representación simbólica del Dios desollado a través del palo de Giote, nos dice que todo en el planeta es cíclico y que para dar fruto la semilla muere y la vida continúa. Por ello, vamos a presentar de doña Vicencio Olano, esto que se llama El Día de la Cruz.
ese material bellísimo que es el barro, sobre el cual se construye, ¿verdad?, este instrumento, este objeto, y sobre la cual, pues, el maíz, ¿verdad?, da vida a nuestros pueblos. Bien, antes de que las bailarinas continúen con este bonito baile que es las comaleras, otra de las coreografías básicas de la maestra Celarie, y que precisamente hemos montado este repertorio hoy esta tarde, por eso, precisamente, porque estamos conmemorándola y queremos pues realmente realzar ese trabajo que ella hizo. Por supuesto, no es realmente el trabajo coreográfico que la maestra estableció, pero nosotros estamos interpretando, ¿no?, en base a su visión de cómo ella pensaba realmente acerca de este tema. Decirle que la maestra Celarie, en la conferencia que acabamos de dar, ponemos en la portada un artista del pueblo para el pueblo, porque Morena Celarie surge de las capas del pueblo, de los estratos, dijéramos, medio-bajos aquí en nuestro país, ¿verdad? Y que gracias a su madre, una escritora y profesora, ¿verdad?, la promueve y la estimula en esto de la danza. Y es así como Morena Celarie va creciendo, ¿verdad?, desde pequeñita, con ese estímulo que su mamá Carmelita Noriega le inculca a la maestra Celarie. Y luego, con el tiempo, es Morena que se da cuenta que se tiene que preparar, ¿verdad?, y a dar este fruto aquí en el país. Thank you.